dedicado 6 años a la producción de esta última obra que se llama Al caer la noche, terror católico americano 1970-1981. Lo que me planteé es qué voy a hacer que a mí me apetezca. En este libro quería hacer una cosa que a mí realmente me pareciera que un tema que me llamara la atención. Cuando yo me planteé el qué hacer, partiendo de los telefilmes de Matheson, luego firmado por Matheson, empecé a explorar los telefilmes de la época. Uno de los handicaps a la hora de este libro es que hay muy pocas copias de algunos telefilmes. Si le echáis un ojo, veréis que hay una antología con 50 películas que para mí son de las más interesantes de la época, pero luego también hay artículos temáticos. Sobre todo, hay tres principales centrados en tres directores, uno de ellos director-productor, que son Dan Curtis, Curtis Harrington y John Lewis Moxley. Lo que comentabas del año, que acaba en 1981, es un poco capricho mío, la verdad, porque quería acabar con uno de los telefilmes que está en la portada, que es La noche oscura del Contrapájaros, que es esta imagen de aquí, es el cartel de La oscura noche de los Contrapájaros, que es un telefilme que a mí de niño me da terror. Pasaron años hasta que con Applehead, que son los que vieron el sumario, les gustó, les pareció atractivo, y nada, tiraron para adelante. La verdad es que no me han puesto ningún condicionante ni nada, y podía hacer el libro que me ha dado la gana. Y aquí está el resultado de eso.